Una pregunta, Roberto. No sé si vas a competir en breve. ¿Dónde vas a competir? ¿En qué federación vas a competir? Vale, es curiosa esta pregunta. Ahora hay mucho debate sobre esta pregunta. Yo personalmente, yo lo que antiguamente era la IFBB normal, IFBB Internacional, que se llama ahora, yo me voy, ¿vale? Me voy de IFBB. No por nada, ya sabemos que esto es un colectivo grande y hay gente con la que tienes más afinidad y con menos. Pero puede ser que haya gente de un sector concreto, como puede ser IFBB, un pequeño grupo con el que tengas algún tipo de problema que ya te haga irte a otro lado. Aunque con el resto de gente te ves bien. Yo pertenecía a IFBB Extremadura, ¿vale? Que era federación, que aunque hablamos mucho de federaciones en España, solo hay tres, la extremeña, la madrileña y la catalana, y la catalana va a su rollo, creo. Entonces, y aún así me va a costar dejar a cierta gente atrás, pero creo que ya por orgullo propio o por mi forma de pensar, o lo tengo que hacer, los competidores, por ejemplo, mi pareja sigue compitiendo en IFBB Internacional, no pasa nada, ¿sabes? Yo no tengo nada en contra de IFBB Internacional, pero sí que tengo algo en contra de los sectores que te hacen ver como que te están haciendo un favor cuando es un negocio. A mí dime que es un negocio y yo lo acepto, pero no me hagas ver que es un favor y es un negocio. Por lo menos ahora la nueva FNFF o NPC tal te lo dice claro, dice, mira, esto es un negocio, aquí pagas, estoy para llevarme dinero y no te voy a engañar porque es así. Entonces, esa transparencia es lo que me hace irme a ese lado, que ahora curiosamente, de momento han sido todo palabras, ahora tienen que demostrar que de verdad es cómo va a ser. Pero como yo ya he tenido algún que otro... Bueno, discordancia con parte del otro sector, pues como ahora podemos elegir, pues libremente me voy y ya está. A mí me preguntan muchísimo, es más, yo he pasado de lleno con esto, porque bueno, a pesar de dejar aparcar un poco la competición, yo hubo un tiempo en mi vida, y esto bueno, esto ha sido real, cuestión de hace poco tiempo, me desvinculé un poco de esto y la verdad que me perdí un poco sobre federaciones y tal. Yo siempre he sido de conocer cosas nuevas, ¿vale? Eso se trata en la vida, ¿no? De cambiar de coche, de cambiar, ¿no? De sensaciones, ¿no? Entonces pues dije, bueno, pues voy a probar la Elite Pro y tal, y si es verdad que tú sabes, Roberto, que yo me muevo mucho en Hispanoamérica. Esto parece que a mí, sobre todo mi fan de Hispanoamérica, esto afectó muchísimo. Básicamente, irme a perder mi estatus como IFBB Pro y como competidor de un Mister Olympia afectó a mucha gente. No le parecía bien a nadie, sobre todo allí. Yo simplemente volví a donde estaba, a donde me quedé, a mantener mi estatus, aunque no vuelva a Competir. competir. Siempre he dicho que América es para los americanos, lo mantengo, pero con esto no quiero decir que tú vas y allí no te van a mirar. No, vamos a matizar, me refiero que la mayor parte de competiciones americanas están allí. Por lo tanto, para un competidor allí es muy fácil viajar, coger un vuelo de $100. Sí, es que en Europa está habiendo más competiciones, pero olvídalo. No son tantas como son allí. Quizás en un futuro las haya, pero ahora mismo competir allí y ser profesional es muy caro. Y yo, dentro de los objetivos que me he marcado, yo no estoy dispuesto a gastarme 2.500 euros solo por competir. A nivel de aquí, pues bueno, yo, por ejemplo, en mi campeonato, en mi Open Raúl Carrasco, yo lo hago bueno, lo hago por IFBB. Ah, pero no lo haces por la FNFF, sí, por IFBB. De toda la vida, ¿Y qué IFBB Pro tal? La League. Federación Española de Físico-Culturismo, IFBB, y la FNFF auspicia a la IFBB Pro, a la IFBB. Por lo tanto, mi campeonato de Sevilla es IFBB. Yo no comparto nada con ninguna. Raúl, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con la libertad. Con la libertad. ¿Te imaginas que yo a esta gente le diga hoy de aquí que de aquí no podéis iros? De aquí no podéis iros ninguno. Y todos haciéndome caso, esto es lo que pretende la Federación Internacional. Por lo tanto, para mí es una federación independiente, son independentistas prácticamente. Un atleta debe decidir, puede competir en el campeonato, en la Copa de España FNFF, y si quiere puede competir en el Mister Universo UABA o irse al Mister Olympia Life. Esto se llama libertad. Por lo tanto, yo, a día de hoy, a competidores, a entrenadores, y a directivos de la Federación Internacional o Federación Española de Físico-Culturismo, ¿vale? Hombre, no están incumpliendo un delito, pero para mí están incumpliendo algo muy grave, que es atentar con la libertad del atleta. Competidor que está compitiendo aquí hoy es libre, pero está atentando sobre eso y sobre la libertad de expresión. Porque yo tengo casos prácticos de mis atletas en el que Facebook han opinado y le han mandado una carta sancionándolo. ¿Cómo en pleno siglo XXI en nuestro deporte te pueden sancionar? Yo no quiero que desaparezca ninguna federación. Yo quiero que se mantengan la UABA, la AEF, la Federación Internacional, la FFF y la FNFF.
pero que sean libres. Y la única que no te da libertad y es independentista es la Federación Española de Fisicoculturismo. A mí me gustaría, me encantaría que todos se manifestasen, directivos, competidores y entrenadores, y dejasen de tener el miedo que tienen, porque lo que tienen es miedo. Que yo no intento seguir compitiendo ahí, pero hacer hincapié al señor presidente internacional, ¿vale?, al señor don Rafael Santoja, en que levanten ese castigo y esas sanciones y dejen competir al atleta en libertad donde quieran ir. Estoy viendo campeonatos ya este año de todas las federaciones, ¿vale? Repartición de competidores. Estoy viendo en todas las federaciones gradas vacías. Es que yo tuve, déjate de historia, si el competidor fuese libre, en todas las federaciones, los tres campeonatos de Andalucía o las tres federaciones, tendrían 200 competidores. Así que hay que dejar un poco el miedo, ¿vale?, y apostar y todos apoyar la libertad. Por lo tanto, insisto, competidores, entrenadores y directivos que están en la federación independentista, que yo para mí ya, la IFBB, para mí son, la IFBB Internacional, para mí son siglas de Federación de Fisicoculturismo Independiente. Yo estoy en la Federación Internacional de Fisicoculturismo, no en la Federación Independiente de Fisicoculturismo. Libertad, Roberto. Por ejemplo, ahora mismo que hablas de esto de libertad y bueno, y todo esto que aquí está, que hay libertad, ¿qué opinas tú? Primero te voy a hacer dos preguntas. Una es sobre el doping y otra es sobre el olimpismo del culturismo, ¿vale? Esta federación ahora se está caracterizando porque quiere conseguir que esto sea un deporte olímpico y ello lleva una consecuencia que es pruebas antidopaje. ¿Qué opinas tú del culturismo como deporte olímpico? Bueno, está claro que el culturismo es un deporte que, sobre todo el culturismo profesional a nivel internacional, depende exclusivamente del anabólico, ¿vale? Aquí no vamos a entrar ahora si más, menos, si se hace con pie o te lo hace un médico. Por lo tanto, para mí es un ridículo. O sea, el americano, yo me he llevado 11 años compitiendo en Estados Unidos y allí es prácticamente ridículo que el culturismo entre en Olimpiadas. De hecho, en América hay publicidad de Bohen y de ciertas marcas. Yo he estado en América, en Hispanoamérica, y puedes ver los campeonatos como auspician, como dicen ellos, las marcas de anabolizantes en los campeonatos. Por la IFBB Internacional. Entonces, esto es ridículo. Con esto encima, la Federación Internacional quiere luchar con pruebas antidopaje. Y a día de hoy se ha descubierto que prácticamente el COI, el Comité Olímpico Internacional, pues durante todos estos años no ha estado haciendo pruebas antidoping. Entonces, ¿quién ha estado haciendo esas pruebas antidoping? ¿Quién? Prácticamente. Nada. ¿Vale? Nadie. Chulo. Es ridículo. Pero por encima de todo eso, por encima del doping, la libertad, que el atleta sea libre, que esto ya no se lleva, miedo, lo que hay es pánico, miedo. También hay mucho conveniencia. Porque hoy en día hay directivos que prácticamente comen de esto. Claro. Comen de esto. Yo sé, hay visas que prácticamente los promotores, hoteles, comida y lo que salga. Igual que pasa en la política. Está pasando, ¿no? Pues igual pasa. De hecho, yo he llegado incluso a oír que todo este paripé es un poco montado porque hay alguien de ahí dentro de los que está arriba que quiere un puesto en el COI. Entonces, bueno, te pones a mirar. Lo que me parece... pues eso, absurdo, ¿no? Es que aparte de ir contra tu propio deporte, no porque el dopaje, porque esto por lo otro, es que para ser deporte olímpico lo primero es que tendremos que tener federación nacional y nadie lo está intentando. Efectivamente. Entonces, si nos olvidamos de eso, porque no interesa, claro, porque no interesa, porque ¿sabes lo que sucedería si hubiera una federación nacional? Que estarían expuestos a, ¿cómo se llama?, auditorías, como le pasaba a la extremeña. Y entonces te miran las cuentas y no, como eso no queremos, pues no va a haber federación nacional, pero es que sin federación nacional no puede haber deporte olímpico, ni puede haber esto que llamamos. Entonces, yo verdaderamente creo que no son ni más ni menos que excusas como para venderlo de deporte bonito, deporte tal, pero yo no me imagino un torneo, por así decirlo, de Miss España en el olimpismo. Esto es un deporte de belleza, entre comillas, de una manera o de otra, y el deporte yo lo hago en mi gimnasio como yo quiero, pero nadie me puede valorar si muevo más en peso muerto o menos, y nada, es todo subjetivo. Entonces, hacer un deporte como este, olímpico, en el que se miden unas marcas, uno concreto, algo objetivo, medible, científico, por así decirlo. Sí, imposible. ¿Qué cojones vamos a hacer nosotros olímpicos? No, y que el culturismo prácticamente tiene su olimpiada, que es el consagrado Mister Olimpia en Las Vegas, en Nevada. Y por eso se puede luchar, ¿vale? Se puede luchar prácticamente. Creo que se... Además, creo que hace ya mucho tiempo viene existiendo una federación natural de culturismo. Efectivamente. Que se adhieran ahí. En general, creo que se está haciendo muchísimo daño. La IFBB o el señor presidente de la Federación Internacional está haciendo muchísimo daño al colectivo culturista por no darle esa libertad de poder competir donde le plazca. Lo siento, pero hoy en día esto ya no se lleva.
¿Tú qué consejo le darías ahora mismo a alguien que es amateur, que está eso en amateur y dice, hostia, ¿dónde puedo ir? Sabemos que es libertad individual, pero tú que lo has vivido desde dentro, sabes lo que es ser profesional de la Pro League, no sabes lo que es ser profesional de la Pro Elite, pero te lo puedes imaginar. Uh-huh. Porque también es verdad que la Pro League también sanciona. Si te inscribes y no vas al campeonato, o sea, también es un poco... Un contrato. Sí. Entonces, ¿qué opinión darías a gente que pueda ser como yo, que llevamos tiempo compitiendo y dices, bueno, no sé por dónde tirar, por dónde no? ¿Qué consejo darías? Prácticamente igual, principio de individualidad de cada persona. ¿Cuál es su objetivo como deporte? Hay quien pues no sueña con estar en un Mister Olimpia, bueno, en un Mister Universo. Por lo tanto, si no sueñas, pues te falta una gran parte en tu carrera, ¿no? Pero es totalmente, totalmente normal y respetable que cada uno sueñe hasta un límite. Entonces, prácticamente ahí pues me daré igual que compitiese en la federación. A día de hoy, yo no recomendaría a ningún atleta amateur que compitiese en la Federación Internacional de Fisicoculturismo o en España, lo que es la Federación Española de Fisicoculturismo, hasta que no levanten lo absurdo de la sanción de que un atleta, ¿vale?, sea libre. Porque lo que intento es con esto es que se manifiesten. Sale toda España con el, cada uno defiende su política, el independentismo, bueno, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero se manifiestan para eso. Pues aquí lo que busco es que se manifiesten, que no quiero que desaparezca, que compite ahí con ellos, compite donde tú quieras, pero que levanten el castigo a todos. Que yo cuando vaya a un campeonato, yo vaya a la federación que quiera y vea a mis amigos de toda la vida de la IFBB andaluza, española, que los quiero con locura y los vea y dejemos al margen las tonterías, ¿vale? No, por culpa de una persona. Yo tengo amigos directivos en la IFBB Internacional aquí en España que son promotores y dicen, yo sinceramente lo de la sanción no lo veo bien, lo tendrían que quitar, porque, pero ¿por qué sigues entonces? Manifiéstate. Y cuando esto haya un apretón de mano entre el señor presidente de una federación y de otra y de otra, todo estará mejor y se podrá competir en todo. Pero como hay miedo, pues no se manifiestan. Por lo tanto, consejo, hasta que no levanten libertad, prácticamente hay que manifestarse contra eso, ¿vale? Y después, que él elija dependiendo de su sueño. Obviamente, si quiere ser profesional, la única vía es si quiere competir un Mister Olimpia. Pero hay quien se queda queriendo ir en una federación internacional a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo de IFBB. Es un gran campeonato, ese es un Mister Olimpia. O en Guava un Mister Universo. Es que es igual de válido. Pero todo esto con libertad y sin sanción. Y que tú estés en tus redes sociales y tú puedas opinar libremente. Que tú no opines esto porque tú quieras y te llega a tu casa una carta de una federación que ni te da de comer ni leche diciéndote que te han sancionado un año o dos años porque has dicho esto. Eso es ridículo, Roberto, eso es ridículo. Te voy a hacer una pregunta, simplemente cosas que yo he analizado. ¿Tú has conocido a alguien que haya tenido algún problema en un campeonato, una lesión, se ha caído, calambres, algo? Yo creo que sí, todos hemos conocido a alguien. Por supuesto. Yo ahora te hago una pregunta. Nosotros pagamos una licencia en teoría por un seguro médico. ¿Quién va por nosotros? La Seguridad Social. ¿Dónde está ese dinero, el seguro médico? Uh-huh. Es una pregunta que yo hago que a mí me hizo ver de decir, a ver, si sois negocios, pero lo reconocéis. Y si vais de bueno, lo vais, pero con todas las consecuencias. Entonces, detalles como este, que la gente yo creo que no se para a pensar, yo me caigo en un escenario y me parto la cabeza y mi seguro médico privado es el que se hará cargo de mí. Claro. Cuando yo tengo, en teoría, uno por mi licencia pagada. ¿Sabes? Esa es la justificación de que yo tenga que sacarme una licencia, el seguro médico. Entonces, bueno, yo mi consejo, por dar un consejo, yo no sé quién para dar consejo a nadie, es que el dormir tranquilo, digamos, no se paga, ¿sabes? Y si vas a estar con miedo de doy positivo, miedo de este me sanciona, miedo de qué opinas tú de la forma de puntuar de juez central, por ejemplo, a mí me parece algo ilógico. Uh-huh. Que un juez central decida a los 6 finalistas. Uh-huh. Son cosas que no es por defender el resto de federaciones, pero que no se dan en el resto. A ver, este es un caso ya que se está dando, ¿no? Prácticamente el juzgar bien o mal, como hemos comentado, un deporte subjetivo totalmente, yo lo estoy viendo en todas las federaciones. Fíjate, que no estoy de parte de ninguna. De momento no estoy de acuerdo con ninguna, pero bueno, esto se mejorará. Pero es que aparte no es que esté de acuerdo, es que es muy difícil, Roberto, es muy difícil. El juez central es una cosa que en el protocolo americano profesional se lleva. Pero bueno, él digamos que es la guía y los demás puntúan, ¿vale? Prácticamente. A mí, sinceramente... Pero también los profesionales muchas veces habéis quejado de eso. Sí, sí, sí. De que como no caigas bien a ese juez central, ya vamos mal. Efectivamente. Pero es que el tema de la política y el favoritismo, o sea, olvidarse. Eso es en todo sitio y en todas las federaciones. Es un deporte subjetivo. Pero por encima de eso, que seas libre, que no te prohíban, insisto, señores, aquí terminamos y todos nos vamos. Yo no te voy a prohibir que tú te quedes ahí.
Pero ¿en qué siglo estamos, ¿vale? Esto tiene que desaparecer totalmente. Sí, estoy de acuerdo que la cohibición al final lleva, pues, que parece que nos tenemos que esconder o que la gente se tiene que esconder por hacer algo que ya ves tú, competir y ya está.